nos dirigimos a los Alpes Lingen, para lo cual tenemos que tomar un ferry y nos costará llegar hasta la casa del guía más o menos una horita. Pero no me digáis que con estas vistas no merece la pena. Acabamos de llegar a la casa del guía que nos va a llevar a las motos de nieve y la verdad es que es un sitio precioso, eso tengo rato luego de enseñaros un poco. Además de disfrutar de las motos de nieve, el guía ofrece la posibilidad de quedarse en su casa con estas vistas tan espectaculares para poder ver por la noche auroras boreales en estas casitas de cristal. Ya estamos listos para montarnos en las motos de nieve, nos han equipado con ropa especial y listos para empezar la aventura. Tras unas breves explicaciones para aprender a manejar la moto de nieve y que no haya ningún tipo de dudas, estamos listos para empezar a practicar un poquito. Estamos haciendo un descanso en nuestro paseo en motos de nieve. Y la verdad es que es muy divertido, pero lo mejor de toda esta zona son las vistas. Y estos son el tipo de cosas que pueden pasar si no sigues las instrucciones del guía. Y como el guía se ha ido a rescatar a un par de compañeras que se han quedado atrapadas, vamos a aprovechar para hacer un poco el gamba. Tras finalizar la actividad muertos de frío, nos espera su cálido hogar con un guiso de reno que está sensacional. ¿Os apetece probarlo con estas vistas tan maravillosas? No me extraña. Espero que os haya gustado mi experiencia en motos de nieve. Si os ha gustado, por favor, deditos arriba y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de mis novedades ni ninguna de mis aventuras por el mundo. ¡Hasta pronto!